Ya habéis visto varios vídeos en mi canal sobre los mejores juegos para Nintendo Switch. Sin embargo, en este veréis en concreto cuáles son los mejores juegos para la Nintendo Switch Lite. Ya con este vídeo es el tercero que hago sobre juegos de Nintendo Switch, así que creo yo que ya es suficiente por ahora. Ya haremos más vídeos en un futuro, pero por ahora creo que ya está bien de tantos vídeos sobre los mejores juegos de Nintendo Switch. Así que vamos allá, empezamos con este, con la Switch Lite. Así que si te gusta Nintendo Switch, dale este vídeo un fuerte like, suscríbete si no lo estás y dale bien fuerte la campanita para que te notifique siempre de mis vídeos y rigurosos directos. Ah, y recuerda una cosa, tenéis abajo en la descripción, ya que hablamos de videojuegos, un sorteo en Instant Gaming del juego que queráis, tanto el PS4, el Xbox, Switch, PC, lo que sea, ¿vale? Lo pondréis ahí y participad porque termina muy pronto, así que a lo mejor estas navidades os encontráis con algún regalito, así que participad, está abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso de 10 juegos para Nintendo Switch Lite que son perfectos para jugar en esta consola. Veréis un punto de vista tanto personal como también objetivo, es decir, hay juegos que no he jugado en mi vida, pero sé y conozco que son muy buenos para esta consola y quizás algún día me los compre, y no por ello debo dejarlos aparte. Y voy a empezar, por cierto, con un juegazo para Nintendo Switch Lite que se llama Mario más Rabbids Kingdom Battle. Este juego es un juegazo, ¿vale? Hace mucho tiempo que está a la venta ya y ha bajado bastante de precio, lo puedes encontrar por 20 euritos y tiene un sistema de combates por turno, donde encontraremos a la saga de Super Mario conjuntamente con los Rabbids de Ubisoft. Es un juego que rebosa de humor, así que si te gustan los juegos tácticos por turnos, este es ideal. Además, para jugar en la Switch Lite en un viaje es perfecto. Así que este, yo en mi opinión, lo voy a dejar como uno de los mejores para disfrutar en la Switch Lite. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son los mejores juegos para la experiencia de jugarlos fuera de casa, en un viaje, ya sea en avión, en tren, en coche, da igual, ¿vale? Pero no únicamente en casa, que es precisamente lo que esta consola Nintendo Switch Lite te proporciona. Sí que es verdad que la Switch clásica también te lo proporciona, pero esta mucho más. Así que por mí, Mario + Rabbids está en una posición muy alta en lo que serían mejores juegos para jugar en la Switch Lite. Ah, y una cosa, esto no es un top, ¿vale? Así que no me hagáis mucho caso en el orden que voy diciendo los juegos. Otro juego más que es más reciente es Super Mario Maker 2, que salió este verano. Y es un juegazo, de precio no ha bajado demasiado, valdrá ahora mismo 45 euros como mínimo. Y chicos, este Super Mario, además de darte muchas horas de diversión, sí o sí, en un viaje, es un juego de plataformas que no requiere tanta precisión como otros juegos de Super Mario, como el Mario Odyssey, por ejemplo. Es un juego en 2D y es muy cómodo de jugar en la portátil. Además, si sois muy creativos, pues podéis también editar los niveles con Super Mario Maker 2 en la Switch Lite. ¿Vale? La pantalla es táctil, ¿vale? No os preocupéis. Va, vamos con el Pokémon Espada, chicos, que está por aquí. Este juego salió apenas hace unas semanas y es increíblemente un juegazo. Os dará muchísimas horas de diversión y además es perfecto para jugar en el modo portátil porque no requiere esa precisión que sí requieren, por ejemplo, los shooters. Este también es por turnos, al igual que Mario + Rabbids, sin embargo, con una mecánica muy distinta. No tengo mucho que comentar sobre este juego, ya todo el mundo lo conoce, ¿vale? El juego te va a durar unas 15-20 horas el modo historia, a mí me duró 30, pero luego de la historia hay mucho más, ¿vale? Hay contenido para crianza de Pokémon, hay también competitivo, hay también para hacer la Pokédex, hay un montón de cosas para hacer postgame, así que sinceramente os va a dar muchas horas de diversión y más en un viaje. Además, si jugáis competitivo es muy cómodo entrenar en el modo portátil, ¿vale? Lo podéis llevar donde queráis y seguir ahí entrenando, así que no es mala opción, ¿eh? Vamos ahora con otro juego más, como por ejemplo Dragon Ball Fighter Z, un juego de peleas también que es cómodo para jugar en el modo portátil, en la Switch Lite precisamente. Y de paso os respondo que muchos me preguntáis si se puede jugar offline. La respuesta es sí, ¿vale? Hay un apartado que es online, ¿vale? Donde puedes competir con otra gente, sin embargo, puedes jugar con la máquina, ¿vale? Todo el juego. Además, hay modo historia, un modo historia un poquito flojito, pero bueno, al final si te gusta Dragon Ball, los juegos de lucha, este para mí es el mejor. El mejor de todos. Las animaciones, el doblaje, todo encaja a la perfección de lo que es el anime de este juego. A mí me flipa un montón la energía que transmite este juego. Así que para mí es súper recomendable este. Vamos ahora con otro juego que también podemos jugar perfectamente bien y quizás de los mejores para esta consola. Y en este caso lo tengo en formato digital únicamente. Y este es The Witcher 3. Aunque ocupe 30 GB, que es bastante, con una microSD no os tendréis ningún problema. Ahora sí, este juego es una bomba, tal cual, gráficamente es alucinante, nunca pensábamos que llegaría a la Nintendo Switch y jugarlo en el modo portátil, chicos, esta experiencia de juego ninguna otra consola te lo aporta. Ya me dirás tú con qué consola puedes jugar en un avión o en un tren o en un coche al The Witcher 3.
Este juego es perfecto para jugarlo en viajes muy largos, pero muy largos. Por ejemplo, hay mucho diálogo y hay que jugarlo quizás bastante seguido. No es para jugarlo únicamente media horita, ¿vale? Hay que jugarlo pues una hora larga. Chicos, The Witcher 3, la única pega que podemos encontrar en este juego para jugarlo en la Switch Lite son los diálogos, ¿vale? Se pueden leer bien, ¿eh? Sinceramente, se pueden leer bien, pero obviamente son un pelín pequeños para esta consola y al llevarlo en el modo portátil, si tenéis problemas de vista, pues quizás os cuesta un poquito leer lo que es el diálogo. Pero chicos, sinceramente, estamos ante un juegazo que estamos jugándolo en el modo portátil en una Switch Lite. Y para mí este se merece que esté en el top de los 10 mejores juegos para la Switch Lite. Ya que estamos con juegos digitales, vamos con otro más que no tengo formato físico, que es Doraemon Story of Seasons. Este sí que para mí sería algo personal, ¿vale? Porque a lo mejor hay juegos mejor que él. Pero voy a darle este top un poquito de pinceladas de opinión personal. Y este para mí es un juegazo, sinceramente. He jugado muchísimas horas en el modo portátil y es un vicio, es un vicio. Puedes cultivar, criar animales, construir cosas, avanzar y progresar en tu granja. Y al final, tío, se te come el tiempo, ¿eh? Y en un viaje esto se te pasa volando. Segurísimo, o sea, 100% garantizado. Así que, no sé, Doraemon Story of Seasons, ¿vale? Juegazo también para la Switch Lite, súper recomendable. Además, en el top number 10. Otro juego que no tengo ni he jugado nunca, pero que sé y conozco que es muy bueno para la Switch Lite, es el Octopath Traveler. Octopath Traveler es una joya que tiene esta consola. Es un juego también por turnos, de rol RPG. Sigues una historia de varios personajes dentro del mismo mundo y es precioso. Es un juego que me falta a mí para comprar. Y este quizás, cuando haga un viaje largo, me lo acabe pillando. Pero antes, tengo trabajo todavía con muchos juegos que aún no he pasado. Así que, ¿cuál? Así. El Diablo 3. No lo he pasado. El DLC de Mario + Rabbids tampoco me lo he pasado, ¿vale? Del todo. Así que tengo estos dos juegos de momento por jugar en la Switch Lite y pasármelos. Además también del The Witcher 3. Lo podía rejugar, pues ya lo he jugado todo. Vamos a ver, Ray. Corto esto porque te has dejado un juego muy importante en este top. Y es que yo lo perdí. Así que por eso quizás te has olvidado. Sí, chicos, este es The Legend of Zelda Link's Awakening. Un juego que es en 2D, muy bueno para jugar en la Switch Lite y más aún en viajes. Así que Ray, mete este juego en el top 10, que ya no será un top 10, será un top 11. Así que chicos, The Legend of Zelda Link's Awakening, juegazo. Si te gusta la saga de Zelda, chicos, indispensable. Así que adiós, hasta luego. Ray, continúa, venga va. Ay, Dios mío, Ray. Estaba en el coche ya para irme de aquí. He dicho, no, me he dejado Link's Awakening. Bueno, ahí está. ¿Vale? ¡Hasta luego! Vamos a retomar un poquito los juegos en formato físico que tengo por aquí e iremos ahora mismo con, por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe. También es un juegazo que se puede jugar muy cómodamente con la Switch Lite. Los controles son muy sencillos y hacer partidas rápidas en viajes cortos va perfecto. ¿Veis? Este, en cambio, sería todo lo contrario al de Witcher 3, ¿vale? Para jugar partidas rápidas, sencillas, para viajes un poquito más cortos. Si os gustan los juegos de carreras y más bien los juegos de Mario Kart, este es perfecto. Y además, os divertiréis un montón. Es mejor y más divertido jugarlo con amigos y lo puedes jugar en el modo local, ¿vale? Puedes conectar sin acceso a internet varias Nintendo Switch y jugar a la vez. Pero hará falta compraros todos y cada uno de vosotros un juego aparte. Que por cierto, el Mario Kart 8 Deluxe está siempre en el top ventas. Pero desde siempre. Es alucinante. Vamos, chicos, con otro juego más, que sería Diablo 3 Eternal Collection. Que tenéis todos los DLCs y además es un juego que se puede disfrutar muy bien en el modo portátil. Y insisto otra vez, no hay consola que te lo tire en el modo portátil. No, no lo hay. Una cosa a tener en cuenta, creo yo, ¿vale? He notado una buena cosa cuando juego en el modo portátil y es que consume demasiada batería, creo, ¿eh? No lo sé. A lo mejor ha sido coincidencia de que está a punto de acabarse la batería y he jugado este juego, pero siempre me he quedado un poquito a medias, ¿vale? Chicas, otro juego más también en el formato físico que tengo por aquí es Minecraft. Ya sabéis cuál es, ¿no, chicos? O sea, es un juegazo en mayúsculas y jugarlo en portátil también mola. Sí que estaba antes en la 3DS y también está en móviles, pero chicos, aquí es más cómodo, ¿eh? Minecraft para Switch, para la Switch Lite, precisamente, es perfecto. Además, puedes seguir tu mundo en cualquier parte. Quiero recordaros que todos los juegos de Nintendo Switch, que son de pago, ¿vale? Si tiene algún apartado online, únicamente podéis acceder a él si pagáis el online de la Switch. Es decir, esos 20 euros anuales, que por cierto, tenéis abajo en la descripción un pelín más barato.
Y chicos, llegamos ya al final de este top de los mejores juegos para la Nintendo Switch Lite. Y aquí incluimos ya a nuestro querido FIFA. FIFA 20, FIFA 19, da igual, ambos son muy parecidos, ¿vale? FIFA 20 actualiza únicamente las plantillas y poco más. Y el FIFA 19, pues, es lo que es, ¿vale? Si os gusta el fútbol y os gusta muchísimo, pues jugar y entrar en un poquito lo que es el FIFA para luego apalizar a vuestros amigos, pues chicos, jugarlo en el modo portátil es genial. Y a ver amigos, la gente que se dedica a jugar en competitivo al FIFA, tener una portátil para poder jugar donde sea y seguir entrenando, es perfecto. Ninguna otra cosa te lo aporta. Es un juego que se puede disfrutar muy bien en la Switch Lite y no perdemos experiencia de juego en jugarlo en una consola portátil. ¡Uy! ¡Un abejorro! Se fue. Se fue. Vale. Ya acabamos, ¿eh? Ya estamos, de hecho. Bueno, damas y caballeros, ya habéis visto un poquito cuáles son los mejores juegos para disfrutar en la Switch Lite. Ahora, yo me despido de vosotros, así que bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos así de Nintendo Switch Lite, un poquito para recomendar ya sean accesorios, juegos u otras cosas, pues dejar un fuerte like. Deja fuerte like y suscríbete si te gusta Nintendo Switch, porque mi canal es 100% Nintendo Switch. Bueno, 99%. Así que, my friends, nos veremos en el próximo vídeo y también en riguroso directo. Ahora, si queréis, antes de irme, aquí tenéis mi canal, por si quieres suscribirte, está justamente aquí arriba. Y si ya lo estás o quieres ver otro vídeo más, aquí tienes un vídeo que te puede interesar. Ve a verlo, my friend. Segurísimo que te interesa, ¿eh? Está bien aquí, chicos, ¿eh? Hace calor, de hecho. Hace mucha calor ahora. Adiós.